Sí, se ve. Ok, le iba a decir, ¿en cuáles de esos tuvieron problemas? Porque estuve checando más o menos un poco y al menos en el 2 la idea la tenían. El problema fue hacer el álgebra, sobre todo en el de verosimilitud. O sea, hubo muchos problemas en álgebra, que pues hay que seguirlo checando también. Pero en este, ¿tuvieron alguna duda en específico? En el laboratorio 3. Vean, son 8 hojas de respuestas, así está largo. Nadie tuvo dudas. Recuerden que las respuestas son sí, no, no sé. Bueno, en este laboratorio no les voy a hacer tantas preguntas, o sea, en específico, porque quiero ir un poco más rápido para ver los dos laboratorios. En el 2 y en el 3. Está bien. Ahorita lo checamos de ti. En el 1, pues es básicamente me pide encuentra la eficiencia relativa entre los dos estimadores, entre mu gorrito 1 y mu gorrito 2. Entonces, en sí solo se copia la fórmula, tal cual, y se obtiene la varianza. Ojo, muchos lo que hacen es decir la varianza de x1 más x2, o sea, la suma de esos dos es igual a la varianza de x1 más la varianza de x2, y no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene que haber la covarianza, ¿sí? Vean, esta es la fórmula completita, o sea, el cómo sería correctamente. ¿Qué es lo que hago? De acuerdo a leyes de las esperanzas, este 4 de aquí lo tengo que sacar al cuadrado. Entonces es 16, 1 entre 16. Y ahora, la varianza de una función es la suma de todos los de estos individuales, es la varianza de x1 por 4 la varianza de x2. Aquí vean que este 4, este de aquí, lo saqué de este de acá, de este 2, lo saqué al cuadrado. En sí, como que me saltó un pequeño paso, o sea, como que lo hizo más rápido. Más la varianza de x3 y todo esto más. Esta es la fórmula correcta de decir. Es dos veces la sumatoria de la sumatoria. De AJ es, por ejemplo, sería este 2 de aquí. Son los coeficientes que tiene cada variable. Por las covarianzas respectivas. Pero ojo, al ser una muestra aleatoria, quiere decir que los datos no están relacionados. En otras palabras, quiere decir que las covarianzas son cero. En este caso, siempre que diga aleatoria, pero si no lo dice, entonces sí se debe colocar la covarianza. Solo cuando son aleatorias, las covarianzas son cero. Bueno, dado eso, pues en sí volvemos a aplicar un poquito más de álgebra. Y bueno, la varianza de x1 es igual a la varianza de x2 y es igual a la varianza de x3. ¿Cómo lo sé? Pues aquí ya me están diciendo que tiene una población normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces básicamente lo que hago es colocarlos, sustituir sigma cuadrada más 4 sigma cuadrada más sigma, porque son las varianzas respectivas. En sí, bueno, estos son supuestos que se hacen más adelante, en ECO 2 lo van a ver, pero en sí suponemos que las varianzas de todas las observaciones son iguales. Porque dices, bueno, ¿cuántos esperas que varíe? Ah, pues de acuerdo a la varianza de toda la muestra, yo espero que varíe esto. ¿Sí? Y pues ya es 4 más 1 más 2, da 6. 6 16avos. O 3 octavos por la varianza, por sigma cuadrada. Esta es la varianza del primer estimador. Pero vean la fórmula, yo ocupo de los dos. Y el siguiente hago lo mismo. Igual esto se hace cero, ya que es una muestra aleatoria, por lo cual las variables son independientes. Este 3 se sacó al cuadrado, 9, y aquí está, y solo se suman. Y pues me da 3 novenos o un tercio. Y pues ya simplemente divido. Divido tercio entre 3 octavos. Aquí está, un tercio entre 3 octavos. Por la regla del sándwich, 8 por 1 y abajo 3 por 3, por sigma. Aquí me faltó a mí, o sea, no, no, sí está bien. Las sigmas cuadradas se simplifican y se van, por lo cual esta es la eficiencia relativa.
En sí, este pide la respuesta. 8 novenos o 4 tercios. Pero en sí nos está diciendo esto. Nos está diciendo que la varianza de mi 1 es más grande que la varianza de mi 2. ¿Sí? Si yo me baso en la fórmula, la varianza del segundo estimador entre la varianza del primero es 8 novenos. Por lo cual, la varianza del primero debe ser más grande. Aquí fue error mío. Puse otra vez con lo que el estimador mu burrito 1 es mejor estimador. Cuando en realidad debe ser el otro. Digo, a veces tengo unos errores de dedo, más que nada en con interpretaciones o álgebra. Aquí. Si no me equivoco, sí está bien. Es... si lo vemos... pues básicamente es esto, o sea, es aplicar la fórmula y álgebra y leyes de varianzas, tomando en cuenta que al ser una muestra aleatoria, las covarianzas dan cero. Con este no creo que haya mucha duda, en sí más que nada es álgebra, fórmula y leyes de varianza. Son las tres cosas que se necesitan. Ahora, este sí está más complicado. Bien, dice, considere la variable aleatoria X. Con cierta función de densidad de probabilidad, lo notamos. Si nosotros buscamos en las ecuaciones que tenemos, o sea, en las distribuciones, esta no tiene ninguna fórmula conocida. Al menos eso fue lo que detecté. Permítanme. Listo. O sea, según yo, esta no tiene ninguna distribución conocida, o sea, no es ni gamma, ni beta, ni chi cuadrada. Le dudé un poco con la beta, pero estoy casi seguro que tampoco es beta. O sea, no la conocemos. Por lo cual, tenemos que, si queremos sacar la esperanza o algo así, tenemos que hacer álgebra. Ahora vamos a ver. Nos pide primero el estimador por el método de momentos. Si recuerdan, para el estimador de método de momentos, necesitamos usar los momentos muestrales y los momentos, ¿sí? Ahora, como solo me está pidiendo un estimador, el estimador de teta, solo vamos a ocupar un momento. Entonces, el primer momento se define así, que es la esperanza de la distribución. Que ya al sustituir datos y al aplicar la integral, me sale esto. Este de aquí es la esperanza de la distribución o el primer momento. Y el primer momento muestral, el primer momento muestral es simplemente X barra. No me deja. Rellenarlo. Bueno, X. Entonces, lo único que hago es igualarlos. Vean. Lo que tengo que despejar. En sí tengo que despejar aquí teta. Nada más que aquí es otra cosa que me falló. O sea, como que para ser estrictos, digamos, al momento de igualarlos, este ya no es teta. Debe ser teta gorrito. De igual manera, todos estos. Deben ser teta gorrito, porque ya estamos hablando de un estimador. Ya no tal cual del verdadero parámetro. Y pues este es el primer estimador de momentos. 1 menos x barra entre x barra. ¿Sí? O también podríamos expresarlo así. Las dos formas es correcto. Ahora, el más... bueno, aquí, ¿sí llegaron hasta este? ¿Hasta el primer momento de momentos? Alexis, Patricia, Daniel, Leti. Más o menos. A mí me ha fallado la integral. A la integral. Bueno, la integral yo la hago siempre desde una aplicación. O sea, bueno, desde aquí. O sea, yo no sé integrar bien. Entonces siempre uso calculadora integrales. Así que puedo estar mal también o no estoy seguro. Es...
era desde 0 hasta 1. X, 1 entre, usamos K en vez de teta, por X a la menos K entre K. Sí, 1 menos K entre K y ponemos X también. Y pues según integré, o sea, les digo, me puedo equivocar, me sale esto. 1 entre K más 1, que sería 1 entre la suma de teta más 1. Así es como yo compruebo las integrales, porque les digo, se me dificulta mucho integrar. No, no me sé las fórmulas. De las derivadas sí me las sé, pero de las integrales no me sé las fórmulas. Luego, como es compuesta, tienes que hacer el de la vaca y es mucho rollo. Pero bueno, Leti no tiene micro. Ricardo, hasta aquí si te salió bien o más o menos. Tenía la idea, pero me falló la integral. Bueno, lo que le digo, en sí lo que le falló es el álgebra. Entonces es lo que tenemos que estar checando. No sé si integrar cuente como álgebra o cálculo, pero en sí son las operaciones matemáticas lo que falla, no tanto la lógica. Ahora, el método de máxima verosimilitud. Partiendo de nuestra función de distribución, vean, tenemos que obtener la función de verosimilitud, que es la multiplicatoria de todo esto. Si lo expresamos de esta manera, la multiplicatoria de todas las f, x, y, es, esto se eleva a la n. ¿Por qué? Porque se está multiplicando 1 entre teta, n veces, se eleva a la n. Y aquí viene lo que es complicado. Los exponentes no podemos sumarlo. ¿Por qué no podemos sumarlo? Porque son x diferentes, o sea, es una base diferente. Es x1, x2, x3, etc. Entonces no podemos juntarlo. Entonces este se queda tal cual así. La multiplicatoria de todas las xy y asimismo esas xy están elevados a la 1 menos teta, eso entre teta. Entonces, al obtener, aquí es donde viene donde se equivocaron principalmente. Al obtener el logaritmo natural, es esto. Aunque les digo, todavía ni siquiera estoy seguro si se viene el álgebra, porque pues esto es álgebra. Es logaritmo natural de 1 menos teta a la n. Ahorita vamos a bajar los exponentes. Vamos paso por paso para que no sea tan confuso. Más. ¿Por qué más? Porque según las leyes de los logaritmos, si dos números están multiplicando, es igual a la sumatoria de esos logaritmos. La sumatoria es más logaritmo de xy, eso elevado a la 1 menos teta entre teta, más logaritmo de x2, eso elevado a la 1 menos teta entre teta, etcétera, hasta n. Ahora, de acuerdo a leyes de los logaritmos, esta n la bajamos. Y vean aquí, nosotros estábamos sumando una serie de logaritmos, ¿sí? Que todos estaban multiplicando. Entonces, lo podemos compactar en que todos tienen un factor común. ¿Por qué todos tienen un factor común? Porque al ser logaritmos, este exponente lo puedo bajar. Y lo bajo. 1 menos teta entre teta. Todo esto por la sumatoria de las xy. O sea, este de aquí es el factor común que tenía. Y pues están sumando. Ahora, bueno, convertimos este de aquí, también lo convertimos por leyes del logaritmo. Si se está dividiendo, se pone como si fuera resta, entonces es menos logaritmo de teta. Esto lo separamos. ¿Para qué lo separamos? Para poder multiplicarlo, para que quede de esta manera, ¿sí? Ahora ya tenemos el logaritmo de la función de máxima verosimilitud. Vamos a sacar la derivada respecto a lo que es mi parámetro teta. Aquí es de nuevo. Ya cuando estoy derivando ya se pone teta gorrito. En vez del teta normal, porque ya estoy estimándolo. Y pues en todos los demás, pero ya no lo voy a escribir. Entonces, despejo teta gorrito debe ser. Y pues para esto primero ambos lados los multiplico por teta al cuadrado. Vean, porque en sí acá está cero. Entonces me va a quedar n por teta más la sumatoria de los logaritmos.
Y pues al despejar teta gorrito me va a salir que ese es el estimador de máxima verosimilitud. Les digo, no estoy tan seguro de que sea el correcto porque me pude haber equivocado en el álgebra, pero como que hice el procedimiento 2-3 veces y este fue el resultado final. No sé si a ustedes les salió lo mismo o totalmente diferente, pero les digo, el principal error estaba en esta parte, o sea, este que se quedó aquí rayado, y al momento de convertirlo al logaritmo. Es donde estuvieron como que los errores. De los pocos slabs que llegué a ver. Pero con este, ¿dudas? O sea, en el cómo le hice. Daniel, Larón, Rocco, Miguel. Todo bien. Creo que no tengo duda. Ok. ¿Rocco? ¿O no puedes hablar? Hasta ahorita ninguna duda, Prales. Va, va, va. Subasti y Leti no puede hablar. ¿Mariana? Yo todo bien. Va. Entonces, en sí... ¿Mande, Mariana? ¿Me hablaste y dijiste Mariana? Sí, que si tienes dudas. Sí. No, está bien. Sí. Ok, bueno, en sí los principales errores son... álgebra, más que nada. Y bueno, esto viene el principal problema, convergencia. ¿Cómo lo hacemos para convergencia? Usualmente, lo que les va... Bueno, es usualmente, el doctor les va a decir, bueno, les va a dar un estimador que sea insesgado y hacen el teorema de la varianza. Pero no siempre va a ser eso, como en este caso. Entonces, en este caso es donde usan la probabilidad del límite. Pero es bastante complicado de usar. Ahora te lo voy a explicar por qué. Bueno... Empezamos por el método de momentos. Vamos a ver si es convergente, si converge o si es consistente. Tenemos que este es el estimador, que me faltó igual teta gorrito, ¿sí? Hacemos un poco de álgebra y básicamente me queda que mi estimador teta es igual a 1 entre x barra menos 1, ¿sí? Ahora nota, esto es algo que me faltó colocárselos en las diapositivas. ¿Por qué no se los coloqué? Pues porque cuando yo llevé la materia no lo usé, pero porque creo que este problema... No venía en mi examen, venía en uno anterior. Y no lo llegué a usar, porque dije, ah, no, creo que sea necesario. Pero bueno, viendo todo esto, sí es muy necesario. Entonces, es el teorema 9.2. Ahí si no lo anotaron en sus apuntes, es bueno que lo anoten. Aunque no es muy complicado. En sí, vean. Supongan que teta gorrito n converge en probabilidad a teta, o sea que es consistente. ¿Sí? Y asimismo, teta gorrito prima converge en probabilidad a teta prima. Es consistente, ¿sí? Entonces, este teorema nos dice que la suma de los dos estimadores consistentes va a ser igual a la suma de los dos parámetros. La multiplicatoria de los dos estimadores consistentes va a ser igual a la multiplicatoria de los dos parámetros. Si este estimador, teta gorrito prima n, no es igual a cero, bueno, la razón de los dos estimadores va a ser igual a la razón de los dos parámetros. En sí nos dicen que va a ser lo mismo, pero el que más vamos a usar es este. Si g es una función de valor real, que es continua en u, ojo, tienen que checar que sea continua. Entonces, g evaluado en teta gorrito n converge en probabilidad a gu. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, supongamos que g es igual a 1 entre x, ¿sí? Si teta gorrito converge a teta, entonces 1 entre teta gorrito. Bueno, aquí nomás. Vamos a checar. Si este converge a este, ¿sí? Entonces definimos que g... g de x va a ser igual a 1 entre x. ¿Sí? Ojo, ¿esta es una función continua? ¿Sí, no, por qué? Bueno, sí, es cierto, no les iba a preguntar. Pero en sí, sí es una función continua. Muchos me pueden decir, por ejemplo, la forma de 1 entre x, según recuerdo, es esta. ¿Sí? Entonces, algunos pueden decir, no, aquí hay un salto en el cero, no es continua.
pero en sí no, sí es continua. ¿Por qué? Porque para que sea continua es que sea continua en todo su rango. Entonces el 0 no es parte del rango en sí, el 0 no está definido. Como el 0 no está definido, entonces en todos los demás sí está definida, por lo cual es continua. Es un poco como que truco. La neta lo vi en un video de Facebook, así que por eso me acordé. Pero en sí, sí es continuo. Bueno, entonces, ¿uno entre teta gorrito? Va a converger a 1 entre teta. Esto es lo que me dice la última parte del teorema. Es lo que vamos a utilizar para ver si son consistentes. Bueno, entonces también debemos añadir que esta, que es la fórmula que viene en el libro, el límite de la probabilidad de tal, también coloquialmente, podríamos decir, o vulgarmente, no sé, le llamamos plim. Así es como lo van a ver en ECO 2 y en ECO 1 y en ECO 2, plim. El plim o probabilidad límite. Se conoce como plim, probabilidad límite. Entonces, ahora vamos a ver el estimador. Este. Para probar que es consistente, debemos obtener su plim, su probabilidad límite, que sería esto. Ahora, por leyes del plim, que pues aún no lo ven tal cual, pero en sí es pequeño spoiler, estos dos son iguales. O sea, en la probabilidad límite, si se suman o se restan, los puedo separar. ¿Sí? Entonces, el plim de una constante es la misma constante. ¿Por qué? Es lo mismo que la esperanza de una variable es la misma. La esperanza de una constante es la misma constante. Ya que al no cambiar, va a converger a ese mismo número. O sea, ¿tú a qué esperas que converja el 5? O sea, ¿a qué valor esperas que se acerque? Pues al 5, porque es una constante, ya está dada. Entonces, ya tenemos esta partecita, que es la importante. Esta de aquí. Un paso más. Ahora, haciendo uso del teorema 9.2, específicamente de la última parte que les dije, de esta. Vean, tenemos X barra. X barra siempre lo van a ver. El X barra es el mejor estimador que puede haber de su tipo. Es un estimador insesgado, eficiente y consistente de la esperanza de X. O de mu. Cualquiera. Ok, con lo que dada la función, tenemos que dada esta función, esperanza de X o mu, como puedan ver, como quieran verlo, es igual a esto. Recuerden que esto lo sacamos acá más en el primerito. Lo sacamos aquí, con el álgebra. La esperanza. Ahora, dado que X barra converge en probabilidad a 1 entre 1 más teta, ¿sí? Aquí está. X barra converge en probabilidad a todo esto. Entonces hacemos lo que les había dicho antes. Definamos G de X como 1 entre X, ¿sí? G de X entre 1 entre X. Con lo que 1 entre X barra va a converger en probabilidad a 1 al inverso de esto. 1 más teta entre 1. Ojo, la demostración de por qué X barra tiende a mu no la estoy haciendo. Aunque ese se vende en laboratorio 4. Pero recuerden siempre eso. O sea, ya como a lo mejor si lo dan como dado, o sea, como hecho de que X barra converge en probabilidad a mu, no creo que les digan al doctor, porque es como que un hecho estandarizado. O sea, que ya todo el mundo lo sabe y el por qué. Que pues ahorita demostré el por qué. Ahora, hacemos uso del teorema de la parte A. Ya tenemos esto, entonces ya casi tenemos todo. Hacemos uso del mismo teorema, pero la parte A. Dos estimadores, la suma de dos estimadores convergen en probabilidad a los dos parámetros. Ojo, si estos dos convergen. Y dado que 1 entre X converge en probabilidad a 1 más teta, y que 1 converge en probabilidad a 1, ¿sí? Entonces tenemos que el plim de 1 entre x barra menos 1 es igual a 1 más teta menos 1, que al si están uno suma y otro se resta da 0. Entonces tenemos que el plim de 1 entre x barra menos 1, o sea el plim de nuestro estimador de momentos, es igual a teta, por lo cual es un estimador consistente.
Nota. Yo quise un procedimiento muy largo. Ustedes pueden como que resumirlo. O sea, pueden como que saltarse unas... O sea, pueden poner que X barra es igual a 1 entre X. O sea, este de aquí. ¿Sí? Y que, pues, por ejemplo, entonces 1 entre X barra converge a esto. Y pues ya de aquí se pasan a esta parte de acá. Yo se los puse todo muy largo porque la neta es la primera vez que ven algo así. El probabilidad del límite, uno puede pensar, ah, solo hago el límite cuando n tiene infinito, pero no. Esto es límite matemático. El, por ejemplo, pregunté al doctor Luna y me dijo, no, o sea, eso que quieres hacer es límite matemático. Tú tienes que hacer probabilidad del límite. Y está muy raro porque la palabra viene tal cual límite, pero no sacamos los límites. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es muchas veces hacer fórmulas como, o sea, no fórmulas, trucos como este. Decir, bueno, dado que esto converge a esto, si lo multiplico y lo resto y le sumo aquello y lo divido, me va a dar esta convergencia, etcétera. Entonces, es algo complicado. Por eso siento que el doctor pidió mucho cuando ya les pidieron esto. O sea, no sé qué año haya sido este examen, pero ya es como que sí es un poquito más complicado de saber. Ahora, ¿dudas? Con todo el procedimiento sí está muy largo, así que espero como que no hayan entendido el procedimiento, pero tampoco no creo que me vayan a decir muy bien. Pero aún así, ¿dudas? A Marcelo, Miriam, Patty, Sugasti. Pues no lo entendí yo muy bien, ¿no? Pero pues ahí lo checo, ¿no? Sí, o sea, es que les digo, es un procedimiento que no han visto, que yo no había visto hasta que resolví este laboratorio. O sea, ya sabía que más o menos con el PLIM se hacen trucos. O sea, es tal cual. Para obtener la probabilidad límite o saber si el estimador es consistente, se hacen trucos. Así, tal cual, trucos. En caso de que el estimador no sea insesgado. Por eso es un poco más complicado. Porque, ojo, puede ser insesgado el estimador. La verdad no estoy seguro. No lo comprobé del todo. Pero es que uno sí podría decir que es insesgado, ya que dirían, ah, bueno, 1 entre X barra, o sea, la media de eso va a ser 1 entre mu. Pero según me dijo el doctor Luna, me dijo, bueno, digo mucho, me dijo, él, según él, dijo que no es, que puede que no sea así, que no se acuerda, pero según él, la esperanza de 1 entre X barra no es 1 entre mu. Pero dijo que lo iba a checar, pero no tuve clase con él el jueves. Así que pues les mando ese procedimiento. En caso de que sí sea cierto, o sea, 1 entre X barra, su esperanza sea 1 entre mu, pues pasa lo mismo. Entonces, esta sería la esperanza. Luego menos 1 es un estimador insesgado. Pero bueno, ahora tendrían que sacarle la varianza y ver si la varianza tiende a 0 cuando n tiene infinito. Así que siento que este procedimiento es un poquito más corto. Cuando no saben si el estimador es sesgado o no. O cuando a lo mejor es muy complicado obtener la varianza. Dicen, sí, es más corto. Pero se requiere conocer y saber muchos trucos para poder aplicarlo. Vean, y eso fue porque me acordé de ese teorema del 9.2. Si no, yo no habría podido hacerlo bien. Todos los teoremas que vean en el libro, anótenselos. Ahí les van a servir siempre. Bueno, ahora, para el de máxima verosimilitud, no les voy a mentir. Si se intenta hacer un método parecido al anterior, no funciona, ya que el logaritmo nos afecta bastante. Entonces, la verdad, puede que haya alguno donde se demuestre que es consistente, pero no, yo no pude encontrarlo. Por lo cual, o sea, quiero pensar que no es consistente, pero no estoy seguro. Entonces, yo no lo hice, la verdad, sí, estuvo complicado. Este fue el único que no hice. Entonces, obviamente, si ustedes no lo hicieron, no les voy a reprobar ni nada, o sea, no les voy a dejar puntos. Pero en el examen, pues pueden poner que no converge, no sé, se la juega. O sea, poner algo más parecido así. Algo así y a ver si funciona. Y pues, ¿cuál usar? Pues bueno, usamos el de momentos, ya que este sí es consistente. Sí, para sacar el de momentos, la convergencia es un poquito complicada, es muchos trucos, ya que no sé si se ha insesgado.
Y todavía, si en caso de que sea insesgado, también sería complicado tener la varianza. Y en el otro, pues no encontré modo de saber si era consistente, así que no estoy seguro. Les digo, ese examen estaba complicado, es esta parte de un examen. Pero bueno, continuemos con el tercero. El tercero también requiere de bastante álgebra. En sí, vamos a ver. Se tiene una muestra aleatoria con una distribución binomial negativa, con parámetros establecidos R y P. Proporciona estimadores de momentos para R y P. Nota, aquí me dan. La esperanza de X es R entre P y la varianza es R 1 menos P entre P cuadrada. ¿Sí? De lo que nos tiene, la parte de probabilidad que tenemos que checar es esta. Al tener dos estimadores, se van a necesitar dos momentos. ¿Sí? Tenemos la esperanza de X y la esperanza de X cuadrada. Que aquí les digo, aquí debe ser un 2, pero ya lo corregí en el PDF, en el Word, le paso el PDF corregido. Ahora, ¿cómo saco la esperanza de X al cuadrado? Partimos desde la fórmula de la varianza. Esa es una fórmula, como que reducida, más simple. Que es la esperanza de X al cuadrado menos mu al cuadrado. Y pues básicamente sustituimos y me va a dar esto. Esto es X2 entre... Esto es la esperanza de X2, ¿sí? Ahora, sacamos los momentos muestrales, dado que ya tenemos los momentos poblacionales. El primero es X bar, obviamente. Y el segundo es la sumatoria de todas las XY al cuadrado entre N. Y bueno, los juntamos, o sea, los igualamos. Nada más que ojo aquí. Aquí ya también debemos poner P gorrito y R gorrito. Ahí se me pasó ponerlo. Pero bueno, todo esto es la probabilidad que tienen que hacer. Hasta este punto, al igualarlos, ¿tienen duda? Leti, creo que tú me has dicho que habías batallado. ¿Hasta ese momento tienes duda? Rocco, Ayerim, Alexis, Alejandro Luna. Hasta esta parte de aquí. ¿Tienen duda? O sea, de cómo usar el método de momentos, que en sí sacar los dos momentos y los dos momentos muestrales e igualarlos. ¿Dudas hasta ahí? Todo bien. Creo que todo bien también. Va. Bueno, a partir de aquí ya no es probabilidad, es pura álgebra. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de dos ecuaciones. Entonces, despejamos la primera ecuación. Esta. Yo lo hice de esta manera. Ustedes pueden haber despejado R. Debe salir lo mismo. Y pues sustituimos. Y todo lo demás que se hace es pura álgebra. Hasta este punto. Que es R gorrito es igual a N por X barra al cuadrado. Todo eso entre la sumatoria de X2 más N más X barra menos NX barra al cuadrado. Más o menos. En algún momento dividí entre N. Bueno, no dividí entre N, o sea, la N esta de aquí, esta, la pasé multiplicando al otro lado, entonces de ahí es donde salieron las N. Y bueno, dado que ya tenemos la primera ecuación, sustituimos en la segunda y aplicamos álgebra también. Que sería casi igual el valor. Pero en sí, todo esto es álgebra. Les digo, yo también batallé bastante, o sea, lo hice como 3 veces, porque me equivocaba en ciertos pasos, de que aquí me faltó, aquí no lo elevé al cuadrado, aquí no lo sumé, no lo multipliqué. Pero porque es álgebra, o sea, la neta se me dificulta mucho el álgebra, son muchos números, o sea, usan más letras que el alfabeto. Entonces, eso es lo complicado. De momento, al llegar hasta estas dos partes, yo creo que ya te da unos 7 puntos, 6 puntos. Y ya obtener esto, pues te daré los restantes. O sea, a lo mejor hasta aquí te da 8. Ya el álgebra, pues porque está muy complicado, ya te daré los otros dos para obtener respuestas correctas. Pero en sí lo que quiero que sepan es hasta este punto, hasta el rojo, que es la teoría de probabilidad. Y lo demás es álgebra y no tengo muchos consejos para ustedes más que practicarlo 2-3 veces, aunque en un examen no da tanto tiempo, y ver si está bien. Pero de momento, ¿dudas? Leti, supongo que en lo que batallaste, por ejemplo, tú fue en el álgebra, ¿no? Y los demás, no sé si también igual.
¿Subasti? ¿Sí hiciste este? ¿Tú, por ejemplo? Todo bien. Era pregunta de sí o no, pero ok. Ayerim, Anroco y Marcelo. ¿Ustedes hicieron este o batallaron en el álgebra, por ejemplo? Pues sí, lo intenté y sí, más o menos tenía la idea, pero sí, con el álgebra pues me salió diferente. O sea, llegaste hasta lo rojo, al menos. Según yo, sí. Ok. En sí, bueno, yo lo que considera correcto sería hasta lo rojo. O sea, si ya tiene hasta lo rojo, ya es un 10. Lo demás, pues ya es quizá álgebra, ese es el problema. Es como que la debilidad que tenemos. ¿Y los demás que les pregunté? Yo lo intenté prales, pero no llegué muy lejos tampoco, honestamente. ¿También llegaste a lo rojo o antes? No, o sea, iba por otro camino. O sea, más o menos tenía la idea, pero tampoco le acerté mucho que digamos. Ok, está bien, no te preocupes. Pero bueno, en sí este fue el laboratorio 3. Les digo, no estaba, bueno, sí estaba complicado, sobre todo el de la consistencia. O sea, saberte todo esto de cómo saber si están consistentes, sí estaba problemático. Lo demás, en sí, el laboratorio se resume en aplicar la fórmula, sustituir datos, ¿sí? Y álgebra. Entonces, lo complicado del laboratorio era el álgebra. Sí, está fuerte esta álgebra. Pero en sí, les digo, hasta donde quiero que como que sepan bien, es todo lo que es teoría de probabilidad. O sea, saberse la fórmula, saberse cuál aplicar. Ojo, es saber qué te pide, obviamente. O sea, para saber qué fórmula aplicar. Hacer el procedimiento, o sea, de colocar la fórmula y sustituir los datos. Hasta ahí me interesa que se sepan. Ya lo que es el procedimiento, lo que es el álgebra, esto pues ya no puedo decirles nada porque yo fallo bastante también. O sea, no sé quién para decirles nada. Y aunque no me fallara, tampoco sería quién para decir. El sí. Entonces, saber qué te pide, usar la fórmula correcta, por decir así, e, muy importante, e interpretar los resultados. Eso es lo que me interesa mucho. Que sepan usar qué fórmula usar. Ya el cómo se demuestran las fórmulas, pues ya lo ven después. Pero es que sepan usar cuál fórmula usar, que puedan sustituir correctamente los datos. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la varianza de mu2, pero ¿cuál es la varianza de mu2? Es donde ya tengo que sustituir bien los datos, que es con leyes de las varianzas. Eso también me interesaría que lo sepan. E interpretar el resultado. Eso es lo importante. Pero bueno, continuamos con el laboratorio 4, que está, creo que un poquito más largo. Pero bueno, tenemos una muestra aleatoria de los tiempos entre las llegadas de los clientes de un servicio. Nos dan un poquito más o menos cómo es. La función de densidad está dada por esto. Si prestamos atención, esto, yo aquí lo veo, yo ya tengo un poquito más de experiencia, pero aquí yo puedo identificar que se trata de una exponencial con un parámetro beta igual a teta. Para los que llevaron probabilidad conmigo el semestre pasado, igual a esta presentación que les voy a mostrar, también la subí aquí al grupo, por si los que no llevaron conmigo, la puedan checar, si gustan. Es el capítulo 4, aquí está. En este capítulo 4 fue cuando se vieron todas las funciones de distribución. Entonces aquí está, por ejemplo, la exponencial. Vean. Aquí la puse. Okay, la puse. Aquí tiene, dividiéndose tiene beta. Y en el exponente de la E también se está dividiendo beta. Que aquí vemos, aquí yo tengo teta y acá dividiéndose también teta. Es decir, en esta función, beta es igual a teta. ¿Para qué nos sirve saber la distribución? Bueno, porque así yo ya puedo hacer las cosas más rápido. Si me piden sacar la media o la varianza en algún momento de esta distribución, en vez de estar haciendo el álgebra, o en vez de usar la aplicación que les dije, yo ya tengo que es. Nada más tienen que poner, dado que es una función exponencial con parámetro beta igual a teta, así, o sea, poner literalmente
literalmente, dado que es una función exponencial con parámetros beta igual a teta, o sea, así es lo que tienen que poner. Entonces, su media va a ser beta igual a teta, o beta cuadrada, y su varianza beta cuadrada o igual a teta cuadrada. Eso es lo que tienen que hacer principalmente. O sea, por eso es muy importante si pueden identificar. Uno de ustedes, bueno, una mujer, aquí yo cometí un error de dedo y puse hasta 1, según recuerdo, pero debería ser hasta infinito. Entonces, ¿por qué es cambia? Cuando es hasta 1, es una función diferente, pero cuando es hasta infinito, esta ya se vuelve una gama. Pero bueno, ahorita vamos a la 2. En sí, identifiquen que esta es una exponencial. A lo mejor, estoy muy seguro que o este problema, el 1, o el 2, uno de estos dos, el doctor se los va a poner en el examen del sábado. O a lo mejor hasta los dos, porque el examen va a durar 3 horas. A lo mejor y se da abasto el doctor Vini. Entonces, al menos en probabilidad, según recuerdo, me dijeron, repitió uno o dos problemas, que son exactamente los que les puse en el laboratorio, los repitió. Entonces, si ya saben cómo hacerlo, pues es más simple. O incluso, si ya lo tienen anotado, le pueden tomar foto aparte y ya juntarlo. Pero bueno, ahora, proporcione un estadístico suficiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sacaba un estadístico suficiente? Bueno, para sacar el estadístico suficiente es con un teorema. No recuerdo qué número de teorema era, pero aquí está. Primero obtenemos la función de verosimilitud. Es esta la función de verosimilitud. ¿Sí? Ahora, con lo que aplicamos álgebra, vean, esto que estoy aquí, voy a cambiar este color. Esto que puse aquí en rojo es cierto. La sumatoria de y es igual a y barra por n, ¿verdad? Si y barra lo descompongo, se descompone como la sumatoria de y entre n. N entre n es 1 y ya. Pero este me sirve más porque ya no tengo aquí toda la monstruosidad. Ahora, entonces, bueno, la función de máxima verosimilitud. La multiplicatoria de 1 entre teta por e a la menos y entre teta. Aquí sí se suman los exponentes. ¿Por qué se suman los exponentes? Porque la base es la misma. En este caso la base es e. Entonces, voy a sacar 1 entre teta de factor común y todo eso por menos la sumatoria de las y, ¿sí? Y ahora, saco la función de máxima verosimilitud ya con álgebra arreglada. No, ahí está. ¿Sí? Entonces, vean, el teorema del que yo les hablo es, déjenme lo checo. No puse el numerito del teorema, pero viene en el capítulo 9. Chequen mucho las presentaciones que mando. Pongo casi todo. ¿Por qué casi? Porque hay algunas cosas que se me pasan o en su momento no las considero tan importantes y luego sí son muy importantes. Les digo, es como que la opinión de la experiencia que he tenido. Pero pues en mi experiencia en ese momento tampoco sabía mucho. Entonces van cosas que van cambiando. Vean, un estadístico U es suficiente si la función de máxima verosimilitud se puede factorizar en dos funciones no negativas. Tal que esto. Una función que dependa de todas las y, y otra función que dependa del parámetro teta y del parámetro u. Entonces, pusimos el mini ejemplo de que esta es la función de verosimilitud. Y dicen, ah, ok, entonces ¿qué? Es igual a 2 teta barra. Por lo cual el estadístico suficiente es y barra. En este hacemos lo mismo. Vean, yo tengo 1 entre teta a la n por e a la 1 entre teta por n. Todo eso por e a la y barra. Si se dan cuenta, esta función depende de dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de los que le depende? El parámetro teta y el parámetro y barra. ¿Sí? Entonces, en sí, toda esta función, de aquí que voy a poner en azul, toda esta función, en este caso vendría siendo gu. G, bueno, g que depende de u y que depende de teta. Entonces, mi parámetro u sería y barra. ¿Cuál es mi función h? Bueno, mi función h sería 1. O sea, todo esto de azul se me está multiplicando por 1.
O podríamos ver que se está multiplicando por y1 a la 0, por y2 a la 0, por y3 elevado a la 0, por todas las y que quieran elevadas a la 0. Pero como están elevadas a la 0 va a ser 1, entonces no las ponemos. Pero técnicamente, entre comillas, vamos a decirlo, ahí están. Por lo cual, y barra es un estadístico suficiente. Nota, es muy importante. Les digo, interpretar los resultados. Esto da sentido. ¿Por qué? Dado que tenemos una función de distribución exponencial con un parámetro beta igual a teta, y dado que la media de esta distribución es beta, o sea, ¿qué quiere decir? Que la media de la distribución va a ser teta, este, el circulito, ¿sí? Aquí está. Ahora, debemos recordar que y barra es el mejor estimador de la media, siempre, ya que es sin sesgado, suficiente y converge en probabilidad y hasta eficiente. Por lo cual, si me estás diciendo que y barra es un estimador de teta, y teta es la media, y dado que y barra es un estimador perfecto de, bueno, perfecto, el mejor estimador de mu, de la media, por ende, y barra sí va a ser un buen estimador de teta, que concuerda con los resultados que tenemos, ¿sí? Porque pudieron haber puesto que xy va a ser el mejor estimador, pero xy depende de la, en sí directamente depende de la y, ¿sí? O sea, la sumatoria de todas las yi es una función que depende de yi, obviamente. Pero al momento de yo poner y barra ya no depende de las yi. ¿Por qué ya no depende? Porque supuestamente y barra ya está dado, o sea, es un número que ya di. Más o menos, o sea, es un número de la muestra. Algo así, muy raro. Pero en sí les digo eso, tienen que checar que concuerden. O sea, que los datos que ustedes tengan den el sentido. ¿Dudas con este método? ¿Con el primero, al obtener un estadístico suficiente? ¿Subasti, Yerimin? ¿Miriam? Todo bien. ¿Subasti, Yerimin? Siempre pregunto a tres personas, porque es como que una muestra pequeñita del de sí, laboratorio. Ah, Subasti no tiene micrófono, sí es cierto. ¿Alejandro, todo bien? Sí, todo bien. Ok, entonces continuamos. Ahora, tenemos que sacar el estimador de máxima verosimilitud para la media de Y, o en este caso para teta, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ya obtuvimos la función de verosimilitud antes, que es esta. Esta de aquí. Por lo cual, le voy a sacar el logaritmo natural, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, saco la derivada. Aquí ya ahora sí coloqué teta gorrita al sacar la derivada. La derivada del logaritmo es 1 entre el factor, más o menos, menos, y pues ya, en sí es derivar. Y da esto. Esta es la derivada. La igualamos a 0 y despejamos teta gorrita. Al despejar nos va a dar que teta gorrita es igual a y barra, con lo que y barra es el estimador de máxima verosimilitud. Si se dan cuenta, es igual al estimador de... Bueno, es igual al estadístico suficiente, que no es raro, o sea, concuerda. Ahora, ¿es insesgado? Nosotros ya sabemos que es insesgado, porque y barra, la esperanza de y barra siempre va a ser la media. Y teta gorrita es la media, pero pues tenemos que demostrarlo. Vean. La esperanza de y barra va a ser igual a la esperanza de y, ¿sí? Ya lo demostramos otra vez. En el laboratorio 1 la demostración. Entonces, eso va a ser igual a todo esto, digamos, que pues va a ser igual a teta. Entonces, la esperanza de y barra es igual a teta. ¿Por qué? Porque teta es la media. Entonces, la esperanza de y barra siempre es la media. Repito, lo demostramos en el laboratorio número 1. Y ahora, ¿es consistente?
yo pusiera que sí. ¿Por qué? Bueno, dado que es insesgado, con el uso del teorema de si la varianza es 0 cuando n tiene infinito, entonces es consistente. Recordemos cuál es la varianza de Ybarra. Ya la demostramos también en el laboratorio 1. Es igual a sigma cuadrada entre n. Y al ser una distribución exponencial, con parámetro beta igual a teta, la varianza va a ser igual a teta al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Aquí. En una distribución exponencial, la varianza va a ser beta al cuadrado. Y dado que en nuestro ejemplo tenemos que beta es igual a teta, pues la varianza es simplemente esto. ¿Sí? Ahora, vean. Cuando n tiene infinito, esto de aquí se va a hacer 0. Por lo cual, al ser insesgado, se cumple el teorema y es consistente. Ahora, el estimador insesgado de mínima varianza. También otra cosa que deben saber. Y barra también siempre va a ser el estimador insesgado de mínima varianza de la media. ¿Sí? Ahora, el estimador Y cumple estas características, Y barra. Ya que además de ser insesgado también, vean, su varianza se hace 0 cuando n tiene infinito. Con lo que al ser una varianza 0, al ser infinito, la varianza se hace mínima. Un valor más pequeño que 0, uno diría menos 4. Sí, técnicamente. Pero no hay varianzas negativas. Entonces, un valor más pequeño que 0, cuando los negativos no se pueden, no hay. Por lo cual, Y barra tiene la mínima varianza. Además de ser insesgado, que ya lo demostramos. ¿Dudas con este hasta ahorita? ¿Dudas con el 1? Mi empate todo bien. Va. Ok, ahora vamos con el 2, que también puede que el doctor se los llegue a poner. Yo voy a identificar que se trata de una gama. Les digo, ¿cómo identifico? Esta sí está más complicada de obtener, pero vamos a ver. Es el otro, acá está. Distribución gamma. Vean, tenemos una E elevado a la Y menos beta. Una E elevado a la Y menos beta. Digo, ok, beta es igual a teta. ¿Sí? En este caso, beta es igual a teta. Aquí está. Y lo puse. Pero ahora yo veo que aquí tengo una Y. Y digo, ¿cuál es la Y? Digo, a ver. En la gamma tengo una Y, ¿ok? Puede ser esa. En la J cuadrada tengo una Y, digo, también puede ser esa. Recuerden que la distribución J cuadrada es idéntica a la gamma, solo que estos valores ya están definidos, ¿sí? Entonces, básicamente, es una gamma transformada. Así que vamos a la gamma. Tenemos que Y está a la alfa menos 1. Aquí Y está a la 1. Por ende, si hacemos un poco de álgebra, alfa es igual a 2. Ya que 2 menos 1 es igual a 1, que es a lo que está elevado. Y vean, aquí está menos beta, es teta a la menos 2. Si nos vamos aquí, está igualmente dividiendo. Aquí también está dividiendo porque está la negativo. Teta a la menos 2. Beta al alfa. Y pues concuerda, beta igual a teta, alfa igual a 2. ¿Sí? Y uno se preguntará, ¿y esto? ¿De aquí qué pasa? ¿Cómo se llamaba esto? No me acuerdo el nombre que tenía. Creo que era gamma mayúscula. Gamma mayúscula que depende de alfa. Bueno, cuando alfa es un entero, esto es verdad. Alfa es 2. 2 menos 1, 1. El factorial de 1 es 1, por lo cual se quita y nada más dejo el valor. En algunos lugares he llegado yo a ver que ponen, por ejemplo, un 24. Cuando se pone el 24, significa que el resultado de esta operación es 24. Que 24 es 3 factorial. 4 factorial, si no me equivoco. Entonces gamma sería 5. O sea, todo esto es recordando la fórmula que no me la sé de memoria. Pero pues aquí tengo la formita. Y en este caso, pues yo sí identifico simplemente que es una gamma con valores alfa igual a 2.
beta igual a teta. ¿Sí? Ahora, debemos hallar el primer momento. Nos está pidiendo primero el estimador de momentos. Como solo nos pide del parámetro teta, o sea, solo nos pide un parámetro, un estimador, solo vamos a ocupar el primer momento, que es este. ¿Sí? Ahora, se puede hallar simplemente lo que les decía, que esta función es una distribución gamma con valores alfa igual a 2, beta igual a teta. Con lo que su media simplemente va a ser esto. Esta es su media. Vean. O su esperanza. Aquí yo no lo puse. O sea, nada más puse ya el resultado. Ustedes pudieron haber integrado todo esto. Que ojo, integrar la mano va a estar muy complicado. No lo hagan. Si es que van a integrar, usen la... usen esta que les digo. El doctor deja usar todas las herramientas posibles. Así que pueden usar esta aplicación. Ahora, para estimar su media, pues es simplemente alfa por beta. 2 por teta, entonces esta es la media. Por eso es verdad. Ya que yo identifiqué que es una función de una distribución gamma. Vean, aquí está la gamma. La gamma es alfa por beta al cuadrado. Perdón, la media es alfa por beta. La varianza alfa por beta al cuadrado. Ya está dado, viene en el libro. Entonces, para sacar el primer momento muestral, pues es simplemente llevar. ¿Sí? Entonces, igualamos. El primer momento poblacional igual al primer momento muestral. 2 teta gorrito, aquí ya pongo gorrito porque ya estoy estimándolo, igual a y barra. Al despejar, me sale que teta gorrito es igual a y barra entre 2. Este es mi estimador de momentos. Más o menos. En sí, lo complicado en la parte A es identificar cuál es la distribución de la... o sea, ¿qué tipo de distribución tengo? O en caso de que no se identifique, pues nada más sería sacar la media, o sea, integrar. Sería lo complicado, el integrar. Ah, y pues obviamente saberse la fórmula o el método. Es lo complicado. Saberse el método, o sea, recordarlo. Que vendría siendo, en pocas palabras, saber qué debo hacer. Siempre es lo más complicado ahora en probabilidad. Integrar o saberse la distribución. Y ya. Lo demás, pues, es seguir el método. Ahora, para el de máxima verosimilitud, vamos a volver. Tenemos que es la multiplicatoria de todo esto, ¿sí? Entonces, tengo 1 entre lo que es teta, todo eso elevado a la 2n. Ojo, todo esto lo puse mejor a la 2n, porque al momento de convertirlo en logaritmo, nada más quiero bajarlo simplemente. Entonces, 1 elevado a la 2n va a ser 1, así que no afecta. Y aquí esto se tiene que elevar a la n. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por sí mismo n veces. Ahora, todo esto por la multiplicatoria de las y, que así lo vamos a dejar, por e a la, dado que son misma base, los exponentes se suman. Entonces, vuelvo a sacar de factor común 1 entre teta, por la sumatoria de todas las y. Eso está en la negativa. Volvemos a aplicar el mismo álgebra que hicimos antes. Este también es un paso muy importante. Este de aquí. El álgebra. O sea, este pasito. Sacamos el logaritmo. Bueno, al sacar el logaritmo, el de 2n se baja. Y ojo, en sí me queda 1 logaritmo de 1 entre teta. Pero logaritmo de 1 entre teta es igual al menos logaritmo de teta. Y aquí yo ya tengo el menos. Aquí a la izquierda, este. ¿Sí? Más, porque se está multiplicando. La sumatoria de todas las de todos los logaritmos de x y. Aquí no lo puse tal cual, pero en sí, como se está multiplicando y por y2, por y3, por y4, al sacarle el logaritmo a todos esos, sería logaritmo de x y por x2, por x3, por x4, por x5. Que como son logaritmos, los puedo transformar en sumas. Logaritmo de x1 más logaritmo de x2, etcétera. O la sumatoria de todos los logaritmos de x y. Por esto que está aquí exponente, como eso está, o sea, como esto es un exponencial, a sacar el logaritmo se baja tal cual. Nada más que ya con este pasito que estoy seleccionando, ya convertido. Y lo volví a poner acá para que se pueda bien.
Ahora derivo respecto a teta. Aquí de nuevo, ya es teta gorrito. ¿Sí? Al derivar. Entonces, la derivada de menos 2n entre el logaritmo de teta es menos 2n entre teta gorrito. La derivada de esto que estoy seleccionando respecto a teta es 0, ya que no tiene ningún momento el teta. Ahora, y la derivada de esto, dado que está aquí abajo, teta gorrito, si yo derivo teta gorrito me va a quedar menos 1 entre teta al cuadrado. Menos por menos va a dar más. Y el n y se quedan iguales. Y pues ya, despejamos teta gorrito. Entonces me queda que teta gorrito es igual a y barra entre 2, que es el estimador de máxima verosimilitud. Ahora, para saber cuál es consistente, bueno, primero debemos notar que ambos estimadores son los mismos. ¿Sí? Entonces, nada más vamos a hacerlo una vez. Y ojo, recordemos, aquí uno puede decir, ¿qué método debo usar? ¿Debo usar lo del PLIM con muchos trucos para saber si es consistente? ¿O el teorema de que si es sin sesgado, checar si la varianza va a cero? Miren, esto es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la esperanza de Y barra en una distribución gamma? Va a ser mu, alfa por beta. Dado que, ya vimos al principio, alfa y beta, alfa es igual a 2 y beta es igual a teta. Entonces, sabemos esto, esperanza de mu, esperanza de Y barra, perdón, es igual a mu. En este caso, tenemos una distribución gamma, vuelvo a repetir los pasos, con alfa igual a 2 y beta igual a teta. Entonces, en una distribución gamma, esto se cumple. Por lo tanto, E igual a Y barra es igual a 2 teta. 2 teta entre 2 es igual a teta. Por lo cual, la esperanza de mi estimador de máxima verosimilitud y de momentos es teta. Ambos estimadores, porque son los mismos, son insesgados. Entonces, al ser insesgado, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacemos uso del teorema de la varianza. No se llama teorema de la varianza, no recuerdo su nombre. Pero en sí, que si n tiene infinito y la varianza entonces tiende a cero, entonces es consistente. Vamos a sacar la varianza del estimador. Tenemos la varianza de y barra entre 2. Sacamos el 1 medio al cuadrado, un cuarto. La varianza de y barra, ya recordamos que solo la varianza de y barra es sigma cuadrada entre n. ¿Lo demostramos dónde? En el primer laboratorio. Ahora, el 4 porque aquí se está multiplicando. Entonces, en una distribución gamma, otra vez haciendo énfasis en la distribución gamma, tenemos que la varianza de Y. ¿Por qué pongo varianza de Y? Pues porque la varianza de Y es igual a sigma cuadrada. Entonces, la variancia de Y o sigma cuadrada es igual a alfa por beta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en este caso la varianza va a ser teta al cuadrado por 2. O 2 por teta al cuadrado. Con lo que la varianza de mi estimador va a ser esta de aquí. ¿Sí? O sea, en sí estos dos, o sea... Este de rojo se transforma a este de acá. 2 entre 4 se simplifica y me queda esto. Esta es la varianza. Teta entre 2 entre 2n. Teniendo así que el límite de la varianza de mi estimador es 0 cuando n tiene infinito, porque ven aquí n está dividiendo. Al hacerse infinitamente grande, divido un número entre infinito, es 0. Entonces, dado que es insesgado y se cumple esto de aquí, entonces el estimador es consistente. ¿Cuál usar? Pues cualquiera de los dos, ya que en sí son iguales, ambos son insesgados y son eficientes. ¿Dudas? Siento que aquí me fui un poquito más rápido. Diego, Mauricio Alejandro, Ricardo Vela, Pati Paulina, ¿dudas? Todo bien. Todo bien. Pero les... Man. Yo tengo la duda de que si, o sea, ya, pues salieron iguales los estimadores y yo cuando lo estaba haciendo, pues
estaba pensando que deberían de salir iguales, ¿no? Porque solo son métodos diferentes, pero no, no a fuerzas no siempre... tienen que salir igual. No, no a fuerzas tienen que salir igual, exactamente. Ok. Ten en cuenta, recuerda el de la varianza. ¿Cómo es la varianza poblacional? La varianza... ¿Dónde está el...? Aquí está. Hay varios métodos y sí pueden salir diferentes. Porque son estimadores, uno puede ser mejor que otro. Recuerda que para estimar la varianza hay dos formas. Uno es, vamos a poner cosas aquí, entre N, ¿verdad? Y otro método es lo mismo de acá arriba, pero entre N menos 1. Son estimadores diferentes y ambos son estimadores de la varianza. Uno dice es poblacional y otro muestral, ok, pero ambos son estimadores de la varianza, ¿sí? O sea, ambos son diferentes. ¿Cuál usamos? Okay. Pues dependiendo de qué estemos haciendo. O sea, sí pueden salir diferentes. Ok. Muy bien. Ok. Creo que no hay más dudas, no me han dicho nada. Entonces vamos con el 3. Que este está más largo, la neta. Sobre todo al obtener la varianza. La varianza es lo más complicado aquí. Obtener la varianza de ese estimador. Pero bueno, primero vamos a demostrar que es insesgado, que es lo más cortito. Bueno, tenemos que la esperanza del estimador o la esperanza de teta gorrito es igual a sumatoria de XY, todo eso al cuadrado, entre N. Sacamos la N porque es una esperanza. Tenemos la esperanza de las sumatorias de XY al cuadrado. ¿Sí? Yo, como ya les había puesto en el laboratorio 1, esto que estoy encerrando en rojo, estos dos son iguales. Una esperanza de sumatorias es igual a la sumatoria de esas esperanzas por álgebra. Entonces, tenemos que obtener la esperanza de x al cuadrado. ¿Por qué la esperanza de x al cuadrado y no la de xy? Porque la esperanza de xy al cuadrado, o sea, la esperanza de x1 al cuadrado es igual a la esperanza de x2 al cuadrado, etcétera, hasta n. Entonces, solo ocupamos la esperanza de x al cuadrado. Usamos la fórmula de la varianza. Ahí está. Despejamos la esperanza de x al cuadrado. Ahora, vean, algo que me faltó anotarles. ¿Es una muestra aleatoria? Una. Por lo cual las covariancias son cero. Tamaño n. Donde x tiene una distribución normal, ojo, normal, con media cero. Media cero. Y varianza teta. Entonces, no es una normal estándar. ¿Por qué no? Porque teta es mayor que cero y menor que infinito. Puede ser muchos valores. ¿Sí? Bueno, nos dicen que var es igual a teta y mu es igual a cero. Por lo cual, en este de aquí arriba, este que voy a cambiar de color a amarillo, mu es igual a cero. Entonces tenemos que la esperanza de x al cuadrado es igual a la varianza de x. La varianza de x es teta. Entonces aquí ya tenemos que la esperanza de teta gorrito es igual a 1 entre n por la sumatoria de teta. Teta se está sumando n veces, por lo cual va a ser n por teta. Eso entre n me da el estimador. Por lo cual es insesgado. ¿Dudas con este procedimiento? Es muy parecido al que hicimos en el laboratorio 1. Por eso se los pedí que demostraran. Porque aquí tenemos que descomponer lo que es la función e ir paso por paso aplicando leyes de las esperanzas. Pero de momento, ¿con este tienen alguna duda? ¿A Mauricio? ¿Rocco? ¿Diego? ¿Pati? No, todo bien. Todo bien, Pablo. ¿Mauricio? ¿Rocco? Todo bien, Pablo. Todo bien, todo bien. Va. Ok, entonces, ¿cómo saco la varianza? Es lo más complicado. Primero, hacemos unas cuantas reglas de varianzas. Tenemos la varianza de esto. Sacamos el n al cuadrado, o sea, el 1 entre n al cuadrado, por la varianza de las sumatorias de x y al cuadrado. Entonces, debemos usar el teorema 7.3. Este lo vieron en probabilidad el semestre pasado. En mi laboratorio no alcanzamos a ver el capítulo 7.
aunque en sí no tiene mucha importancia el capítulo 7, ¿qué es lo que tiene importancia? Los teoremas, todos los teoremas que vienen en el capítulo 7 son los importantes. El teorema de límite central y unos teoremas de distribuciones. Uno de estos es el 7.3. ¿Qué es lo que me dice? Ok. Si X tiene una distribución normal, ojo, aquí está, si X tiene una distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. Ah, antes de ese teorema hay otro que dice que si es una normal estándar, es otra cosa. Pero aquí no tenemos normal estándar, así que tenemos que usar este, el 7.3. Entonces, eso quiere decir que esto de aquí tiene una distribución j cuadrada. Vean, tiene una distribución j cuadrada. Es todo esto de acuerdo al teorema. Con n menos 1 grados de libertad. Muy importante. ¿Sí? Entonces, aplicamos un poquito de álgebra. Y vean, nosotros tenemos la varianza de esto. ¿Sí? Esto, si se dan cuenta, sigue siendo a esto de acá. Bueno, perdón. Esto que estoy aquí, déjame lo pongo. Esto que estoy encerrando aquí. Esto. Es, déjame lo pongo con azul para que lo entiendan. Las cosas que estoy poniendo en azul van a ser equivalentes. Ahorita vamos a ver por qué. Ojo, sigma cuadrada entre sigma cuadrada es 1. En sí lo que estoy haciendo aquí en lo azul es multiplicar por 1. De momento, no estoy haciendo nada más. Ahora, dado que x barra es igual a 0, ya que la media es 0, y que sigma cuadrada es teta, porque nos lo dan, entonces vean, ahora sí. Otra vez los de azul. Vean. Esto que estoy aquí encerrando de azul, ahora sí de azul, es igual a esto que puse acá de azul. ¿Por qué? Porque nada más estoy multiplicando por 1. ¿Sí? Pero solo que esa es la varianza. Por lo cual, como es la varianza, antes yo saco este teta al cuadrado. O sea, lo saqué acá al cuadrado. O acá está, aquí lo saqué al cuadrado. Entonces tengo la sumatoria de todas las x y al cuadrado entre teta. Entonces, dado que teta es igual a la varianza, esto de acá de rojo se cumple. ¿Por qué? Porque en sí x barra, en nuestro ejemplo, x barra es 0. Por lo cual, ahora, lo que yo tengo aquí encerrado en azul, o acá también en azul, esto de azul desde acá. Ahora, lo de azul tiene una distribución j cuadrada con n menos 1 grados de libertad. ¿Correcto? Aquí lo pongo. Vean, aquí me faltó una al cuadrado. El teorema dice ese, que si yo tengo una sumatoria de normales al cuadrado, tienen que ser normales al cuadrado. Entonces, simplemente normales al cuadrado divididas entre la esperanza, entre la varianza, voy a tener una cuadrada. El teorema normal es la sumatoria de distribuciones normales estándar al cuadrado, ojo, sumatoria, o incluso una normal estándar al cuadrado, tiene una distribución j cuadrada, normal estándar al cuadrado. Pero como la nuestra no es normal estándar, se modifica. Se le resta la media, que la media es 0, y se divide entre la varianza. Entonces ya de esa manera cumplimos. Y ya tendría una j cuadrada, ya tendría una distribución j cuadrada. J cuadrada con n menos 1 grado de libertad. Ahora, la varianza de una distribución j cuadrada es esto. Esta es la varianza de una distribución j cuadrada. 2 por v. ¿Qué era V? Bueno, V son los grados de libertad. Ahora, si relacionamos los grados de libertad V con este de acá arriba, n menos 1 grados de libertad, tenemos que V es igual a 2 menos 1, a n menos 1. ¿Sí?
Por ende, la varianza de la x cuadrada de nuestro ejemplo es 2 por n menos 1. Por ende, la varianza de esto de rojo, lo voy a cambiar de rojo. La varianza de esto de rojo es 2 por n menos 1 o 2n menos 2. ¿Sí? Entonces, todo esto vamos a convertirlo y nos va a dar este valor de acá. Esto de rojo. Por ende, la varianza de nuestro estimador o la varianza de una sumatoria de x y al cuadrado entre n, todo eso es 2 teta al cuadrado entre n cuadrada menos 1 entre n. Esta es la parte de las varianzas. Ya tenemos la varianza. Les dije, es complicado porque debemos hacer uso del teorema este, que es del 7.3. Entonces, si nunca leímos el 7.3, no vamos a saberlo. De este yo me acordé porque en una clase de eco preguntó el doctor, ¿qué distribución tiene esta función? Entonces yo me acuerdo que lo había leído de que, pues creo que tiene x cuadrada, pero no me acordé. Entonces no me acordaba bien del teorema, pero me acordaba de que estaba en el capítulo 7. Entonces solo lo busqué y ya lo dije, ah, pues es esto. Tiene que tener esta forma y va a tener tal distribución con tantos grados de libertad. Entonces eso... aplico un teorema. Por eso les digo, todos los teoremas que vean, anótenlos, porque son muy importantes. El doctor a veces pone problemas muy complicados que con el simple uso del teorema se resuelve. Y bueno, de momento, ¿dudas con este? En sí, lo que hay que atender es que lo que hay que recordar es el teorema, este teorema de aquí, y hacer un poquito de álgebra para que mi varianza coincida con lo que dice el teorema. Y ya de eso, saber cuáles son los grados de libertad, buscar la varianza de la distribución que nos dice el teorema y álgebra. Pero en este ejercicio hay menos álgebra que en los demás. En este sí es más como que teoría de probabilidad. Sí está más complicado. Ricardo, Miriam, Marcelo creo que no tiene micrófono. Kenneth, ¿dudas? Todo bien. No, todo bien. Ok. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente. Es consistente y bueno, nosotros ponemos que... me faltó ponerlo, pero sí. Dado que es insesgado, ya demostramos que es insesgado. Y se puede usar el teorema de que si la varianza tiende a cero cuando n tiene infinito, este. Se puede usar. Entonces, dado que 2 teta al cuadrado entre n... esto se hace 0 cuando no tiene infinito. Menos 1 entre n al cuadrado, que también se hace 0. Por lo cual es un estimador consistente. Se cumple el teorema. Vean lo que les digo. En esos últimos dos problemas, el doctor ya dio un estimador insesgado. Pero en el anterior no. Así que es más complicado. Continuemos. Y hasta aquí sería el laboratorio. Hasta el 3. Ya el 4 lo puse porque lo llegué a encontrar en un examen, pero creo que fue como del 2018 cuando era presencial y se me hizo demasiado raro. Entonces, no estoy seguro de si este procedimiento está correcto, pero se los pongo por si acaso. Entonces, tenemos una distribución Poisson. Se dice Poisson, yo creo que siempre creí que era Poisson, pero se dice Poisson. Con media, lambda. Entonces, proporciona un intervalo de confianza de esto para e a la menos lambda. Entonces, un estimador eficiente e insesgado de lambda es Y-barra. ¿Por qué? Porque Y-barra es el mejor estimador para la media. Y en este caso, media es lambda. ¿Sí? Por lo cual, procedemos a crear un intervalo de confianza de Y-barra con una confianza de 1 menos alfa por ciento. Que sería esto, en sí, básicamente. Ahora, por el teorema 9.2, Y barra converge en probabilidad a lambda, ¿sí? Entonces, E a la menos Y barra va a convergir en probabilidad a E a la menos Y. Este es el mismo problema que les puse en el lab 3, en el que estaba más complicadito. Pero en sí es...
Si un estimador converge a un parámetro, entonces una función de ese mismo estimador va a converger a una distribución del mismo parámetro. ¿Sí? Entonces, e a la menos y barra es un estimador de e a la menos lambda. Entonces, el intervalo de confianza lo transformamos. Aquí te ponemos e a la menos y barra. ¿Sí? Y aquí ponemos menos z alfa entre 2 por raíz de n. ¿Por qué raíz de n? Porque... De hecho, aquí no es raíz de n, es... Permítanme, es 1 entre raíz de n. Aquí está. Y acá lo mismo. Aquí está. ¿Por qué? Pues básicamente porque la varianza del estimador. ¿Cuál es mi estimador? En este caso mi estimador, o sea, mi parámetro es... O sea, mi estimador es y barra. La desviación de y barra es igual a la varianza del estimador entre n. Varianza. De hecho, aquí también... Permítanme... Es... Aquí estoy. Esto sería lo correcto. No es que sea muy complicado. Aquí está. En sí, según yo, esa sería la respuesta correcta. Les digo, no estoy del todo seguro, pero por si se los llega a preguntar, que no lo veo imposible, pero tampoco tan posible. Como dieron 50-50. ¿Y por qué ponemos y barra? Bueno, porque en una distribución Poisson, la varianza es lambda. Y dado que también es la media, entonces y barra también es un estimador para lambda. Por lo cual puse y barra en lugar de lambda. Más o menos así. Y ambos los elevé al exponente. Más o menos así es lo que yo haría sin caso de que me lo pusieran. No estoy del todo seguro, pero no encontré como que otro método. Y pues me pareció más o menos bien, supongo. Pero déjenme que corrijo esto. ¿De momento tienen dudas? Este laboratorio lo pueden pasar para el lunes. En sí pueden copiar las respuestas. Igual ahorita se las voy a pasar. Y pues ya. En sí sería todo lo que hay que ver. Los laboratorios. Si tienen alguna duda, pues pueden decirme. Y si no, pues ya pueden empezar a retirarse. Para que cierre todo eso. Déjenme cierro la... Apago, quito la grabación. Y...